Everything can change in an instant, whether or not you're ready. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready, because I know war. War never changes. A ver, Pamela. Confirmado. Ha llegado Engatusador. Tengo una misión para ti. Así me gusta. Si aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de synths, el riesgo de que la organización se vea comprometida aumenta a diario. Solución. Hay que establecer un nuevo centro de distribución. Vale, centro de distribución. Explícame. ¿De distribución? ¿Eso qué es? La organización Ferrocarril llama a los centros de distribución escondites, un lugar donde se guarda a los synths para dirigirlos luego a salvo. Pisos francos, ya está. Como la Commonwealth, comenzando detalles de la misión, pacifica el lugar objetivo, fortifica la posición para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril. Ok. El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer. Buena suerte. Escondite Mercer, perfecto. Asegura la casita en la costa y usa el taller. Ok. Asegura la casita. Vale. Vamos a ver. Espera, primero vamos a ir. Joder. Vamos a ir a la base a dejar la morralleta. Bueno, no, aunque lo ideal sería llevarme estas armas al instituto. Cierto, 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 cierto. Sí. Me las llevaré al instituto. Vale. Vamos un momento al instituto. Les dejamos ahí armas. Y proseguimos. Vamos a hacer todas las misiones secundarias ahora del ferrocarril. Y de ahí ya continuamos con la misión principal, que me imagino que será la de Bunker Hill. Que ahí es donde la cagué jugando con el instituto, que me cargué a medio Bunker Hill. Y luego me echó el puro. ¡Qué cabrón! Sí, la verdad es donde habrá que tomar la decisión, si dejarlos vivir o dejarlos morir a los Seths. Esto no es el instituto. Ah, vale, ya estamos aquí, perdón. Estaba yo aquí con mis cosas, mirando mis cables y mis cosas. Vale, pues lo primero, antes que nada, vamos a guardar F5. Vale, y vamos para allá. Tengo dos puntos. Saca la pistola, eso es. Quedamos por aquí. Yo el manicomio este ya ha entrado, ¿verdad? Creo que sí, no lo sé. Sí, por ahí un tío en pelotas, así que sí, está por aquí. Vale. Vamos pues. La guetazo me ha pegado esto. Un gorro radioactivo, me lo llevo. Vale, recupera aliento, yeyete. Seguimos. Vale, a ver. Ok, estamos próximos, a ver. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se han ido, de repente. No te fíes, Piper. Mierda. Los cangrejos. Estos cangrejos dan muy mal rollo. Vamos a por él.
Perfecto. Es que esta arma es la polla contra estos bichos. Bueno, en general, esta arma es la polla. Literalmente. Ya, ¿qué pasa, Arcade Gaming? Muy buenas noches, ¿cómo estamos, buen señor? ¿Mi directo se traba? Pues que yo sepa, ¿no? A ver. A ver, pues te digo. No, yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo aquí fluido y bien. Estoy viendo ahora la repetición. Bueno, el delay. Y aquí va bien, ¿eh? Chico, pues eso, habérmelo dicho, se trababa. Pues qué cosa más rara, coño. Pues no lo entiendo. Pues eso me lo podrías haber dicho, hombre. Canario, que estabas ahí, me lo podrías haber dicho. Y habría mirado, habría reiniciado, habría hecho algo. Pues no entiendo el porqué. Pues yo lo tengo aquí todo bien. No lo sé. No lo comprendo. Pues voy a hacer la misión esta, que es un momento. Lo digo para no pararla y... Y reinicio. A ver, tengo que montar defensas. Vamos a ver. A ver si me deja montarlas, claro. Bueno, lo pongo aquí. No me deja montarlo arriba, la pongo aquí. A ver, ¿qué pasa? Me he quedado trabado. Pues no sé, yo lo veo bien aquí. No lo entiendo. Ah, me he quedado sin acero, tío, no me jodas. Va. A ver, necesito más acero. Todo es madera. A ver, madera. No, claro, eso, pues debo ser yo. Pues no sé, yo lo veo bien, tío. Es lo raro, yo lo veo bien. Sí, yo lo veo fluido, no sé. No sé. Ahora va bien, pues no sé, es lo que te digo. Yo lo tengo aquí, vale, que yo aquí lo tengo una resolución bajita, vale. Yo aquí lo tengo a 360, vale. Lo tengo una resolución bajita, pero yo sé eso. Yo es que veo que va fluido bien, no sé. A lo mejor es que a 1080 no va bien. Si lo tenéis a 1080, bajar el rescalado, a ver si bajando el rescalado pues tira. Pues yo bien, tío, cansaete, la verdad. Tengo ganas de que salga ya el dichoso Far Cry Primal, nano, tengo ganas de jugarlo. Collons, tío. Oiga, ¿tienes un contador Geiger, colega? El mío está en el taller. El nuevo del cuartel general, ¿no? Gracias por preparar este sitio. No estaría mal que hubieses montado un catre o algo, pero al menos es seguro, ¿no? Un catre me pides, ¿no? ¿No te jode? ¿No? Va, tira. Es seguro. No deberías tener ningún problema ahí fuera. Sí, este sitio es sin duda mucho mejor que el último cuchitril en el que estuve. Es que ni te lo imaginas. Nos va a llegar un paquete. Ya sabes, un paquete. He planificado sí, un paquete. Su ruta de escape. Hay uno nuevo, un nuevo turista que va a ayudar. Bien, bien. Así está me gustan los turistas. Para unirse, pero tiene problemas gordos. Anda, coño. Sus problemas y nuestro paquete tendrá una acogedora choza donde esconderse. A ver, cuenta conmigo. Si ayuda a un synth, cuenta conmigo. Sabía que podía contar contigo. Ojalá pudiera decir. Oye, ¿qué tal cuesta jugar a hacer misiones secundarias? No tengo ni idea. Te lo marcaré en el mapa. Ah, claro, normal. Que te distraigas cazando en el Primal. Si es como en este, te pones a dar vueltas y cualquier cosa ya te distrae. Te sale una muta mosca y ya te distraes. Conserje, elimina la amenaza en reservas de suministros federales. Si hay cualquier cosa en este juego te distrae, imagínate en el Primal, que ahí te están acechando constantemente los bichos. Flipas. No, yo me lo voy a pasar muy, muy bien. Yo me lo voy a pasar muy bien. Es que lo sé, es que mis huesos me lo dicen, que voy a disfrutar como un loco. Vale, a ver. Segundito, a ver, informa a Pam. Vale, pues primero vamos a informar a Pam, como que ya hemos completado la misión. Y después hacemos esto, elimina la amenaza en las reservas de suministros federales. Pero antes nos vamos aquí y dejamos todo lo que hemos pillado. Uy, que me queda fónico. Llevas ahí a atacar. Ahí, El doctor Carrington preguntaba por ti. Vale, ahora voy a buscarlo.
Para eso, yo me quería cuando en su momento lo... Nos atrincheraremos y mantendremos esta posición. Vale. En su momento, cuando lo anunciaron y tal, estuve viendo y yo creía que eran más neandertales, pero son homo sapiens, tío. Eso mola, eso mola. No son tan arcaicos como yo quería, tan retrasados. Buscando interfaz humano-máquina al 100%. Buenas tardes, agente. Mis datos... Claro, eso ya te ha pasado ya tres veces. Claro, es por eso, es por llevar la mascota. Tienes que quitarla y cazar, pues eso, en el momento que lo veas, pues coger, te quitas la mascota y ya está. Escondite Mercer completado. Contiene su